quién es este man, hombre? No sé, ni idea, pa. Adora a Jesús y adora a Dios en esta preciosa tarde. Mi alma te adora y te bendice. A ver, pon en la portería. Qué lindo tú eres, Dios. Estamos aquí en tu presencia, mi Dios. Mi alma te adora. Hágale, 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 hágale. Alabado sea tu nombre y a su nombre. Y a su nombre. Ahora nos quedamos sin bola. Viene Bacalón, batea, ¿qué pasa? Dale, batea para donde mí, gente. Mira, este, para esto, el que sucio eres, hermano. Para, aquí el único bacalao eres tú. Mira, Joel, pónsela para que batee. Déjame eso a mí. ¡Batea! ¡Batea! Viene, viene, viene. Enfermedades corporales y mentales y sobre todo espirituales. Héctor, ven acá. Ahora. Mírame bien. Tú vas a ser alguien bien grande. Sí. Dame esas manos. Y todo lo que estas manos toquen, lo tendrán. Si usted quiere. Pero eso sí, tienes que estar preparado. Porque tú vas a ser líder de multitudes. No digo más. Se quemó el cofitillo, se quemó la malla, la vaquilla y la quincalla. Y vasos blancos en colores. También tengo coladores a cuatro y cinco chavitos. Y hoy me quedo en Puerto Rico vendiendo vasos en colores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vasos en colores. La hilita del corazón, Ramón. Coco y cherry. Deme uno de cherry. Héctor. Héctor. ¿Qué? Dije, tú quieres el tuyo. Dame uno de coco. Coco.
quieres algo? No te voy a hacer nada. Me hecho tranquila, me saco lo de nosotros. Héctor, avanza y paga. ¿Tienes o no tienes los chavos? ¿Tienes 20 chavos? Viejo, dame dos filas y cobra un limber de ahí. Tranquilo, papi. Chécate eso. Toma. Para que te compre un par de cositas más. Vamos, mami. Me levanto los domingos como a las 9:30 con ganas, ganas. Somos la ventana, veo que hay un sol perfecto para coger un sometime. Invito a mis amigos, son un chorro de maleantes que les gusta a ellos tripear. Nos llevamos la sillita, nos llevamos neverita y un poco de mar. Nada más, un sanguchito, me comí de desayuno sin nada que tomar. Oh, rápido cogí la... ¿Qué tú estás haciendo? Ya nada. ¿Y qué te vas escuchando ahí? Nada. Dame. Dame eso que avanza. Acaba. Ahora vete a comer. La mayoría de las entradas me envasé porque el pitcher era un leña. Pero una me la pusieron por el medio del patio y la mandé para el right field. Y en lo que bajaban de tercera a buscar la pelota, empujó una carrera. ¿De tercera? Es que éramos poquitos. Mm. Ay, el que sorprendió hoy fue Kiko. ¿Verdad, Héctor? Mm. Kiko. ¿Pero quién es ese? El de los cachetes grandes. Kiko, el de los Correa, los que viven en el 15. Es malo, pero para que por lo menos diera un toque, le puse la bola y nos sacó el juego el buche. Ven acá, ¿y quién más estaba jugando? Los mismos de siempre. Bueno, sí, pero ¿quiénes son los mismos de siempre? Pues Kiko, Manolito, Efra, Carlos y el enano. ¿El enano? ¿Cuántas veces yo te he dicho a ti que yo no te quiero con el chamaquito ese, ah? Ese tipo es un títere. Es más, y no los quiero ver a los dos con él, ¿estamos claros? Tú sabes, bastantes problemas tenemos encima como para que se los lleven enredado a todos ustedes con los... tipitos esos, los bambalanes esos. El colmo. Héctor, deja de jugar con la comida. ¿Que deje de jugar con la comida, coño, y ponte a comer? No, papi, no. Toma. Tranquilo, no hace nada. Tranquilo, eso pasa. Mira. Esto es la O. Es el de Kid Power Posse. Mira este que tengo acá también. El gran combo. El último playero. Gracias, papá. Vale. ¿Y qué tú escuchas ahí? ¿Qué tú escuchas ahí? Un mixtape ahí que me hizo el primo. No es Dr. Dre, pero está duro. A ver. Toma.
Acá, ¿y ya te decidiste? ¿Eh? ¿Ya te decidiste? Tranquilo. Lo que tienes que hacer es fácil. Nos movemos de un lado a otro, entregamos y nos vamos. ¿Me da una copia? Mira, esto es la avanza que te toca ahora. No lo presiones, canto de lambón, que te exploto aquí mismo. ¿O sea, ¿te copiaste? Estúpido. Ah. No, no, no. Quédate con esa. ¿Y tú? Tranquilo. ¿De dónde eso salió? Hay muchas más. Gracias, pa. A seguir con la misma, corriendo con aceite quemado, que es lo tuyo. A mí nadie me roba, ¿viste? Otto, yo mañana te traigo, chao. ¿Mañana? Sí, sí. Dale. Me saliste bravo. ¿Qué te pasa? Papo, tienes que escuchar al tipo que mi primo está grabando. Lo que están haciendo está muy duro, gente. Héctor. Primo. Yankee, está bueno. Da un breve aquí en lo que bregó con los muchachos. Mira, primo, está el brodercito del que te estaba hablando. Héctor. ¿Estamos ready? Para lo que sea. Asegúrate que todo el mundo tenga un cassette de eso en las manos. Que este género va a explotar como la pólvora. Dale, papi. Dale. Dale, primo. Yankee. ¿Dónde tú estabas? ¿Ah? La que estabas con los títeres, eso, ¿verdad? ¿Tú te crees grande que quieres ir para la calle? Toma, vete para la calle ahora. ¿Ah? ¿Tú no entiendes que yo te dije que no te fueras? No, por favor, que no te fueras. ¡Suéltame! 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 ¡Su
¡Venga! ¡Pensalo! ¡Ahora te vas para el cuarto! ¡Venga! No, ¡suéltame! ¡No! ¡Venga para el cuarto! No, ¡los dos se van para el cuarto! ¿Qué conflicto ahí? ¿Y tu hermano? ¡Héctor! ¡Avanza! ¡Que estamos tarde! Te se está buscando otra pela. Mira, Joel, dile a tu hermano que venga a comer ahora. Voy. Héctor. Héctor, ¿qué mami dice que avances? Héctor, ¿qué te pasa? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Tú vas a seguir corriendo con aceite quemado? Héctor. ¡Mami! ¡Mami! ¡Héctor! ¡Mami! ¡Héctor! ¡Héctor, no! ¡Ay, mío! Dios me lo bendiga, la verdad. Amén. Que uno propone, mira, el que dispone es Dios, ¿ah? Llevo días pensando en ti, mijo. ¿Y tú qué te apareces por aquí? Dale, entra. Entra para que te tome un café. Ando con prisa, vine a verte porque quería saber cómo tú estabas, cómo está el enano y para saber cómo te están tratando estos insectitos por ahí. Ay, mijo, aquí las cosas están medio difíciles. Pero aquí estamos en pie de lucha. ¿Y qué, y el enano, cómo estamos? Ay, eso era lo que te quería hablar. Ven, ven, el café, ven, tómate no, el café. No, es que estoy con prisa y en verdad... Bueno, no me bebo el café, pero un chocolatito sí me lo bebo. Mira, esa madre. Es la prima del nene. ¿Y qué mejor que eso se quede en la familia? Es que tú eres... Es que ¿y de qué año aprendí el enano? Ah, sí, ven, échale. De hecho, de él que quiero hablarte. ¿Qué pasa, me cuéntame? Hablé con él los otros días. ¿Hablaste con él? Ya, nada, un par de minutos, pero han sido... Ay, han sido los mejores minutos en todo este tiempo. De verdad que te digo. Sí. El nene sale de la cárcel. No, sí. Salen estos días, pero no puede saberlo nadie. Es un secreto. Tú sabes que yo soy una tumba y que ese nano es mi hermano. Yo no lo digo por ti. Tranquilo. Yo lo digo por todo ese chorro de sinvergüenzas que andaban con él para arriba y para abajo, ¿ah? Y cuando lo agarraron, lo dejaron solo. El cuento de nunca acabar. Sí, pero yo cada vez que hablo con él se lo digo. Le digo que Héctor es el que se preocupa genuinamente por él. Gracias. Ay, hermano, que tú estás lucida, ¿verdad? Ay, María, yo estoy más feliz que el día que lo parí. No, tú me has dado a mí la mejor noticia de la semana y mira que he recibido muchas malas. Pero nada más, me voy, mira, te voy a unos chavitos para que le compres algo a él, le pongas esto al día, para cuando él salga, piense que llegó a Ritz Carlton, ¿está bien? Gracias. Así que yo lo busco, no te preocupes por eso y te lo voy a traer completito, completito, con una condición. ¿Qué?
el teléfono a la prima. Dale, está bien. Te quiero. Hablamos. Dale, dale, pórtate bien. Ok. Tú entra. Ahí sí entra. Ah, por así cualquiera, no galdea así, porque no. ¿Qué es lo que hay? Mi hijo, sí, yo me encuentro bien. Mi pan en bajo, ¿todo bien? ¿Todo bien, papi? Vamos solo con el cuerno. Dímelo, menor, ¿todo bien? Mire, papi, usted aquí tiene más pistola que en Afganistán. ¿Lo que hay? ¿Cuál es tu película? Ni te conozco. Increíble. ¿Tú no has pensado en tu familia? ¿No has pensado en tu hijo? Tú sabes que si tú tocas ese botón, ya no hay reversa, Héctor. No vale la pena. Estás poniendo en riesgo, ¿qué? Tu vida, tu carrera. Por 15 mil pesos. Bastante problema que nosotros tenemos por ahí para que tú te busques uno más de gratis. Y después por el sucio reloj que te vendió el puerco ese. ¿Y cuál fue la feca que te metió el puerco ese? Yo no voy a transar con él. Ya yo transé. Ese hombre tiene la boca floja. Ese hombre le estaba diciendo a todo el mundo por ahí que Héctor debía 15 mil pesos, el Fader. Un mala paga. Hay algo que vale más que un kilo de oro. Y es el nombre. La reputación de uno. Escuchamos ahora con Pablo Coelho. Mira, Héctor, yo te voy a decir una cosa. Yo quiero que tú me atiendas. La cancha está dividida. Música o calle. Encárgate de tu esquina, de lo que tú sí sabes hacer, que es la música. De los problemas y de la calle, me encargo yo. Mira, ¿tú sabes qué? Vamos a dejarlo ahí. Porque usted es como si fuera mi país. Encárgate tú de la esquina tuya, que yo me voy a encargar de la esquina mía. Lo ponte a radio esta noche, que vamos a romper la discoteca. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Sácala, vamos arriba, dale, úsala, sin miedo, no le tengas miedo. ¿Tienes miedo? Es que no hay miedo, papi, dale.
piense que están volviendo su carro. ¿Qué pasa? ¿Todo bien, papi? Hombre, que están volviendo ahí. ¿Qué pasó? Ok, yo que me iba a fumar un cigarrillo. Borracho. Vale, vamos, vamos. Héctor el Fader. No le sigas oyendo a Dios que él te ama. Te amo. Te amo. Explícame esto. Tú estás siempre estás viendo fantasmas en todos lados. Dime quién es la p*** esta. Porque yo de bobo no tengo ni un pelo. Yo sé que te la estás tirando. Tú vas a ir con mismo fantasma todos los días, Jenny. Mira, no vengas con esa p***, Héctor. Mira, mírame de frente y háblame claro. Tú sabes que esos son los muchachos que siempre están vacilando. Sí, ahora son los muchachos, ¿verdad? Ayer la pasé brutal contigo. Pero me hizo falta levantarme entre tus brazos como la última vez. Besos. Goldie. Tú me tienes más aborrecido. ¿Aborrecida me tienes tú a mí? Me tienes aborrecido. Estoy cansada de todo esto. ¿Me oíste? Estoy cansada de esta Esto es una mentira. Nosotros somos una mentira. ¿Me oíste? ¿Me escuchaste? Esto no es una familia. ¿Me oíste? Esto es un tape nada más. Tú no pones un pie en esta casa por un buen tiempo y cuando lo haces como si no existiéramos. Fuera de la música, fuera de todo esto, de todo esto. Lo único que a ti te importa eres tú. No te importa más nadie, nadie. Solamente el Fader, el gran Fader. Sigue ignorándome. Que si sigues así, ni tu hijo se va a acordar de que Cállate la boca, que todo lo que yo hago es para mi hijo. Para que mi hijo no pase por lo que yo pasé. ¿Qué más tú quieres? A ti. Lo tenemos todo menos a ti. Entonces, ¿de qué vale? Dime, ¿de qué vale? Yo soy la mujer más infeliz de este mundo. Pero no te preocupes porque estoy cansada, ¿me oíste? Estoy cansada y va a ser muy tarde para cuando te des cuenta. ¿A dónde vas? ¿Se irán sin mí? Los veo morir, mas no podrán ver. ¿Dónde están los padres míos que la buena vida conmigo la se dieron? La cosa te puso tensa. Y se las posearon. No van a ver. Pero se vieron yo tranquilo porque la palabra la cumplieron. Que maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Eran panas míos porque esto tenía nombre. Eran dos caras, andaban con más cara rara. Que fueran panas míos, papi, si yo no cantara. Y a la gata, tú misma la que quieres toda mi plata. Tú eres una p*** de la más barata. Mira, ¿quién está aquí? Pequeño del mundo. Y más Puerto Rico que 100 por 35. Yo sé que 100 por 35. ¿Y qué mandamos nosotros? Chico, esto es el papel. Aguanta todo lo que tú le pongas, hermano. Tranquilo. Ya no están en el papel. Las dejé en el estudio. Tranquilo, ahora yo voy a dejar las mías. Déjala.
Pero acuérdate que no es lo mismo llamar al diablo que verlo con él. Oye, a chilling, tranquilo, y no se encuentra la primera cara al puerco ese. Es lo que hay, perreto, tranquilo, hermano. Ya tú sabes, venía a chilling y me encuentro el puerco ese allá afuera. Yo, tranquilo, doble, lo barré ahora. ¿Tú sabes qué? Cambio de planes. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a hacer la tiradera hoy, dale. Lo voy a barrer el puerco ese para que aguante. No con los dedos, usted de todos eran del ego. No vean que son mi reflejo, como lo mata el viejo. Como se mira en mi espejo, juega conmigo, juega con tu viejo. No con los dedos, usted de todos eran del ego. No vean que son mi reflejo, como lo mata el viejo. Como se mira en mi espejo, juega conmigo, juega con tu viejo. Soy el bambino, esto es el fan del canto del fino. Productor de discos del latino, le atino. Que se lampa lo elimino. Mezclo música con calle como la combino. No pierde. Yo soy nada más el doble filo, el de la torta. Sin vender vino, el y el ronca. El enano. Dímelo, brother. ¿Qué tú haces aquí? Oye, estoy negociando el teléfono de tu prima con tu mãe. Exacto. Y le dije que te iba a llevar completito. Dale, vámonos, que no sé qué te explota un endaimer aquí ahora. Primero ha muerto que pisar la nevera. No llegué la hora de estar fuera. Bueno, papi, ahora tienes que jugar vivo para que no te vuelva a escrachar. Toma, mi hermano. Chico, Héctor, me tienes que poner con nada de esto. Te has hecho más que lo que necesitabas hacer. Te has velado por nada y esa te la debo. No me debe ninguna. ¿Sabes por qué? Porque ahora tú vas a trabajar con la rompa discoteca. Lo que yo quiero saber es si tú estás ready para lo que viene. Siempre. La pregunta es, ¿y tú? Yo nací sin miedo, porque el miedo lo dejamos en la gaveta. Vamos para la calle. Bueno, brodercito, bienvenido al Palomar, papi. Esto es tuyo aquí. Mira, la única regla que te voy a poner es esta. Toda carne que entre por ahí, miti y miti. Hecho. No, esa regla no se puede romper, tú lo sabes. Uf. El Palomar. Dímelo, Cholito. ¿Qué pasó? Oye, no te estoy pichando, es que tenía el teléfono agotado. ¿Y qué te dijo? ¿Qué pasó? Pues dile que no voy para ningún lado. Pues tranquilo, mira, que esto el mando a decir que no va para ningún lado y cancélalo. Ay, dale, dale. Dale, dale, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Dale, hablamos, hablamos, dale, bye. Tacho, papi, esto es una quita y una apuesta. ¿Y eso? ¿El boss? Bueno, papi, los tiempos cambiaron. Un poquito más de librita y un poquito más de poder. ¿Y qué, te gustó el apartamento? De película. No, no, comparado con los camastros donde tú vivías, esto está bueno. Respeta. Ay, Dios mío.
Héctor. Bajo. Cógate un break, bro. Te ves bien cargado. De hecho, nada, yo te voy a hablar claro. ¿Tú sabes qué? Ya yo quisiera estar cargado, como tú dices. Yo lo que estoy es bien aborrecido, en verdad. Es más, te voy a hablar claro. Cuando yo te fui a buscar ahorita, yo pensaba y decía, es más, que a mí lo que me conviene es ponerme a venderlo, casi es pirateado eso que tú me ponías a vender, la que tú eres bien sucio, como tú me utilizabas, ¿verdad? Oye, yo todavía tengo por ciento ese negocio, ah, así no, que suelta. No, no, sí, por ciento, no, tú no cambias. Donde tú te resbales, se mata Tarzán. ¿Y la Jenny, el nene? Jenny. Sabes que tú eres mi hermano. Hacho, Jenny, en verdad, papi, me tiene bien aborrecido. Hacho, eso es pelea, pelea, pelea. Pero pelea. Es que eso tampoco está fácil. Ahora un guardia diciéndole policía a otro. ¿De quién yo aprendí? Nosotros eran monaguillos. Claro. Pero hay que entenderla también. Yo ya tuviese votado como bolsa hace rato. Tú no estás bien preocupado a mí. Tú no chutaste allá adentro. Tú estás alambrado. Ey, bájale. Bájale, te vas a tostonear. Ey, los tiempos cambiaron, papi. Acuérdate que ahora el vos soy yo. Ten cuidado. Los otros días, hecho, me pasó algo que todavía me tiene maquinando. Yo estaba saliendo de la discoteca con los muchachos. Tú sabes, tú me conoces a mí, tú sabes que yo siempre estoy pintando monos. Y cuando yo, el hombre que está por allá, mandó a los muchachos. Pero ¿qué pasa? Cuando voy al borracho, yo meto la mano en el bolsillo para darle dinero. Papi, son buenos que yo los chavos. Ese hombre me dejó con la mano extendida. Me miró a los ojos y me dijo, Héctor, el Father, no le sigas huyendo a Dios porque Él te ama. Oye, nada, tú sabes que yo soy un charlatán, papi, pero eso me tiene maquinando y dándome en la mente y dándome terriblemente. Yo te voy a hablar bien claro, Héctor. Dios es real. Fue hasta cuando entré a la cárcel que entendí lo que dicen en la calle. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Cuando los portones trancan, hasta los que llenan la primera plana de sangre lloran duro, duro. Y la verdad es que está por tu cuenta. Solo. Pero estando ahí solo fue que yo conocí a Dios. ¿Que tú conociste a Dios? Yo no me miras así, estoy hablando claro, Héctor. No estás vacilando, ¿verdad? No estoy vacilando. Es que cuando yo conocí a Dios fueron los mejores momentos de mi vida y no hay manera de podértelo explicar. Y aún estando allá adentro. Me voy a poner filósofo contigo, tranquilo. Pero Dios es real, Héctor. De que Dios es real, yo no voy a discutirte eso. Pero el diablo también, papi. Mira el mensaje que me acaban de enviar a estas mujeres, mira esto. Bogotá. El diablo es malo, 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 pero qué lindo se viste. Mira, a ver si tiene una amiga. Andió, el monaguillo se puso facilito. Ah, son 5 años, no acuerdo. Ah, tú dijiste que luego que entraba por esa puerta había que compartirlo. Eso es ley. Nos vamos miti miti. Esa canción está bien dura. ¿A quién tú le estabas tirando ahí? Yo, papi, a todo el mundo. No te tiras tiempo hasta para eso, sino también te hubiera buscado un par de rapazos. Chaval, lo estoy loco por ver a May. ¿Y por qué tú crees que nosotros vamos? Tú estás loco por ver a May y yo estoy loco por ver la prima. Perfecto. Pásame por el caserío. Por el caserío, papi. De hecho, eso ahí está más caliente que el switch del sol. Oye, tranquilo, confía. Toma la ida por la vuelta. Digo, pero es que a ti no te entiendo. A ti se te pierde algo allí. Tú tienes que buscar algo allí. No quiero que la gente empiece a pintar monos donde no lo hay. Tú sabes que la gente se pone a hablar y no quiero que empiecen a comentar. Además, ya todo el mundo sabe que yo estoy afuera.
chico, olvídate de la gente. Y la gente, ¿a ti te escribió una carta en esos 5 años? Libre, brother. ¿Todo bien, papá? Todo bien, todo bien. Mira, tú estás como que blanco forense, como que te hace falta un poquito de sol. Tienes que dejarle comer tanta porquería. Papi, tienes que salirle el caserío este y dejarte de la guerra sangana esa. Qué mamillote. Tú sabes que si no fuera por la boquisucia y estas paredes llenas de tiros, yo no estaría aquí. Boquisucia, boquisucia. Me conoces. Está aquí por misericordia de Dios. Ah, el sermón no voy a faltar. Cuéntame, ¿cómo están corriendo las cosas? Todo tranquilo. Una que otra queja de algún lambón, tú sabes. Pero como tú me enseñaste, en la pichadera. Ustedes saben que aquí tienen un hermano y cuentan conmigo para lo que sea, ¿eh? Pero enganché los guantes y no los cojo más. Ese perro me ha tirado a morder un par de veces. Ese perro la cárcel lo dejó mellado. Enano, enano, no te vayas. Yo te voy a decir algo, mi pai. Esto no es lo mismo de cuando tú te fuiste. Aquí lo que hay es un abuso. Si tú andas con mi hermano, usted es mi hermano también. Pero nosotros tenemos una regla. Y aquí el que rompa la regla siempre paga las consecuencias. ¿Estamos claros? Bienvenido a la familia, papi. Mujeres, los perros no mienten.
Y Vico, la muerte lo acecha. Debe hacerse un evo de inmediato. Háblalo con él. Si él está de acuerdo, entonces pues te digo qué es lo que hay que conseguir. ¿Está bien? Ok. H. A nadie, pero ten cuidado, que el Papalao me dijo que la muerte se está rondeando. Hey, Fal, ¿qué es lo que hay? Claro, papi, ¿qué es lo que hay? ¿Está todo bien? Muy bien. Ay, qué sorpresa. ¿Cuál sorpresa? Yo no sabía que te andaba con el pana mío. El pana tuyo es mi hermano. Tu hermano, déjame decirte algo. Tu hermano tiene cuentas pendientes conmigo y él lo sabe. Y las cuentas de él son las cuentas mías. ¿Cuentas tuyas? ¿Aceptamos? Es que nosotros no tenemos reversa. Y que estamos invistos. ¿Visto? ¿Bien? Vamos para adentro. Por detrás, eso. Coño, enano, tú caminas con los codos, me date la cuenta de nuevo a mí. Mira, ¿para dónde es que vamos, baby? Yo no sé, ¿dónde ustedes van? Vamos para la fiesta de la Bahía, que eso está encendido allí. Para la Bahía, papi. ¿Tú sabes el tapón que hay? Yo ando en la guagua esa. Quédate conmigo, papi. ¿En la motora tuya? Claro, papi, está cagado. Mira, bolo, llévate la guagua, dale, voy con este. Dale, dale, vamos, dale. Tranquilo, ahora es suavecito, papi. Dale, vamos a vacilar. ¿Verdad que sí? Dale, gordo, para ayudarte. No, ya, papito. No, no, yo no voy para ningún lado, ese es usted. Tú me dices. Pero no, búscame papel, papi, pero este está cagado para limpiarlo. No, chévere, yo sigo para casa, ¿viste? En serio. Dale, vacilen por ahí, dale, cógelo suave, que por ahí están esos porquitos, ¿está bien? Me debe, papito. Dale, 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 suave, dale. Ahí. La muerte lo acecha. Héctor, el padre. No le sigas oyendo a Dios que él te ama. Con
Lo tenemos, Héctor. Nacho Yankee, ¿sabes qué? Eso de Carlito me tiene maquinando bien duro. ¿Por qué yo no me monté en esa motora? Una noche más que corrí con suerte. ¿Con suerte? ¿Y tú crees la suerte a estas alturas, hermano? Eso no se llama suerte. Eso se llama la misericordia de Dios, para que estés claro, papi. ¿La misericordia? ¿Y por qué no me maté yo y se mató Carlito? Porque esto no es del que quiera ni el que corra. Esto es del que el Señor quiera tener misericordia. Y la tuvo contigo. Conmigo. De hecho, conmigo lo que Dios tiene es un galdeo terrible. Dios obra por sendero misterioso. Eres inexplicable. Pero algo te voy a decir, gordo. Al que Dios le pone el ojo encima, no se le escapa. Ni nosotros. Ni nosotros. Te le escucho el tema ese, la pista, a ver si te corre. En verdad que tú eres el rey de la ficha, ¿viste? A ver, ponte eso ahí. Enderezar sus sendas. Para agarrarse de Dios y tener a Dios, hay que prepararse y enderezarse. Aquí hay que enderezarse. En una ocasión Cristo dijo, cuando vienen estas cosas, dijo, erguíos, derechito. Levantad la cabeza, es para arriba, hay que mirar, para arriba. No mire para abajo, porque abajo está sucio. Mire para arriba, se le ensucian los ojos, no mire para abajo. Para arriba es, para arriba es. Porque vuestra redención se acerca. Cristo viene. Para que nos esperen allá afuera. ¿Está bien? Ok. Estorbe con cuidado, por favor. ¡Salte! Ya estamos llegando. Aguante un poquito. ¡Alto, cuidado! ¿Estás viendo, chico?
No puedo verlo así tan delicadito. Tranquila. Me mismo lo va a ver por ahí jeringando como si no hubiera pasado. Él va a estar bien. Además, tú sabes que esta no es la primera vez que le ha pasado. No, pero es la primera vez que yo sentía que se me iba. ¿Sabes qué? Que nadie se va de esta vida sin que Dios diga. Además, tú sabes que yo no voy a dejar que te pase nada ni a ti, ni al nene, ni a nosotros. Yo siempre voy a estar ahí. ¿Y de cuándo acá te hablas de Dios? No puedo hablarle a Dios ahora. Ay, mira, haz lo que tú quieras. Pero pidiera a Dios que haga algo conmigo porque me estoy cansando de esto. ¿Te estás cansando de qué? ¿De vivir en una mansión? ¿Tú te crees que una mansión y todo el dinero no es todo? Si fuera por mí, vivo hasta debajo de un puente. Por tal de que esto funcione, por tal de que este matrimonio esté feliz, por tal de que el nene tenga un padre que le dedique tiempo, que vaya a su cumpleaños, que esté en sus graduaciones. ¿Tú crees que a Pirco lo único que le importa son los juguetes que tú le compras? ¿Que eso es todo? ¿Pero qué tú quieres que yo haga? Si tú sabes que yo no sé hacer más nada. Buenas. Papá, un minuto afuera, por favor. Papá, la situación está delicada. Yo lo que quiero saber es que yo tengo que hacer para que mi hijo esté bien, que yo tengo que comprar, yo quiero que mi hijo esté bien. Lo que le estés orando. No hay dinero que compre la vida de tu hijo. Al cuarto. Yo voy ahora. ¡Ay! ¿Y esa mercancía? Viene, que me invito yo. ¿Qué pasa? ¿Estás como apagado? ¿Todo bien? ¿Apagado? De hecho, papi, yo lo que siento es como si Dios estuviera peleando conmigo. Yo no creo que Dios esté peleando contigo. Más, ¿tú sabes lo que yo creo? Te está llamando y está buscando tu atención. ¿Mi atención? Yo lo que siento es como si Dios me estuviera estrangulando. Voy para el caserío. ¿A dónde? Caserío. ¿Para el caserío? ¿A ti se te ha perdido algo allí? ¿Tú te estás buscando algún peso allí? Bueno, Héctor, lo que hay. Chico, me están llamando, Héctor, brother. Seguro que te están llamando. Los mismos puercos que cuando estuviste 5 años preso, ninguno te fue a visitar. Los mismos puercos que nunca le llevaron un plato de comer a tu mãe. Los mismos puercos que se olvidaron que tú tenías hijos. Los mismos puercos que se te van a virar. ¿Y tú sabes qué es lo más que me duele a mí de esto? Que cuando te maten, tu mãe no va a aguantar ese golpe. No me preocupa. ¿A ti nunca te ha preocupado nada? Yo sé que a ti nunca te ha preocupado nada. ¿Tú crees que eso me sorprende? Tranquilo, bro. A mí no va a pasar nada, oye. Recuerda que nosotros somos más rápidos que ellos. Vamos. Uno para ti y otro para mí, para los muertos. Viene, ¿qué va a hacer? La amiga viene de camino.
¡Jenny! 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 Solamente Dios sabe cuánto te amo, pero ya me cansé. Sigue tu vida, que yo voy a construir la mía con tu hijo. Dime qué tú quieres de mí. ¡Dime qué tú quieres de mí! ¡Háblame! ¡Dime qué tú quieres de mí! ¡Dime qué tú quieres de mí! ¡Dime qué tú quieres de mí! Dime que tú quieres de mí. Ya yo estoy cansado. Dime que tú quieres de mí. Dime. Te bendiga, Héctor. Qué bueno verte. Todo bien. Ven que el pastor te está esperando. Recibe la bendición. El rubio de Galilea está pasando por aquí. El rubio de Galilea está pasando por aquí. Pastor, aquí está Héctor. Dios te bendiga, mija. Héctor. ¿Qué, pastor? Qué mucho he escuchado de ti. Siéntate. De verdad que me alegro verte porque significa que estás buscando a Dios. Y eso es muy bueno. Pero por otro lado me entristece por la manera en que estás botando el dinero, teniendo tanta necesidad del mundo. Bueno, pastor, pasaba por aquí para traerle esta ofrenda. No, Héctor. Esa ofrenda no resuelve tus problemas. Lo que tienes que hacer es buscar a Dios en espíritu y en verdad. Polo, te tengo una noticia. Y esta sí que es buena. Una noticia. Jay-Z aprobó el disco. ¿Qué? Así mismo, ya Juani me llamó. Gustavo está bregando el papeleo con Universal. Ahora sí que la vamos a poner bien dura. De pensar que esto no lo sabe ni papa de inglés. Yo no sé inglés, pero sé el idioma de los guaniquiquis. Guaniquiquis van a llegar ahora con este disco. Vamos a brindar por los rompediscotecas. Los rompediscotecas. A que sepa. Pero, les tengo otra más. No, Cholito, yo no creo que tú puedas superar esta noticia. ¿Quién es el máster? Ah, Cholito. En dos meses, vamos para el Choliseo. ¿A dónde? Para el Choliseo, papá. Cholo, tú eres loco, si yo no tengo ni disco. Pero ¿para qué necesitas disco? Tienes 7 canciones número 1. Gordo, 7 palos corridos no puede ser casualidad. Este es tu momento. Este es el momento tuyo ahora mismo. Yo quisiera que este fuera mi momento. Vamos a brindar por los rompediscotecas y por el Choli. Y muchos años para gastar todos esos billetes que nos vamos a ganar. ¡Alza la mano si no tienes miedo! Yeah.
explotado. Excelente, Héctor. Gracias, gracias. Ese concierto es una chimba. Dímelo, Revol. ¿Qué pasó? ¿Esas caras? ¿Qué pasó? Joel, ¿qué pasó? El nene está bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El enano. ¿Qué pasó con el enano? Mataron. No. Cálmate, chico, cálmate. No. Estoy bien feliz de que te hayas dado la vuelta por acá. Y tú sabes, maí, trabajo. Ay, no, mijo, tranquilo. Tú no, a mí no me tienes que dar explicaciones para nada. Yo sé que están trabajando y yo sé que están ocupados. Y tú sabes que tú puedes contar conmigo como siempre. Yo lo sé, maí. ¿Y el Pico? ¿Cómo sigue? Está bien. ¿Y Jenny? Está bien. No se falta el enano, ay. Yo lo sé, mi amor, yo lo sé. No se falta el enano. Yo lo sé, mi vida, yo lo sé. Boy Héctor el Father salió por la puerta ancha tras estar detenido por varias horas en un cuartel policial del área oeste de la isla.
Pasada la 1 de la madrugada, una jueza no encontró evidencia suficiente para acusar al artista por violación a la ley de armas y tentativa de asesinato. Luego de que uno de los guardaespaldas que lo acompañaban emprendieran a tiros contra el esposo de una fanática. Thank you for calling. Please leave a message. Hello. Jenny. Yo sé que yo te he hecho mucho daño y a lo mejor ni quieres escuchar este mensaje. Pero necesito verte de frente y pedirte perdón por muchas cosas. Me cansé ya de ser un... Hello, Jenny. Jenny, ¿estás ahí? Quizás me estás escuchando. Necesito que me acompañes a la iglesia urgentemente con el nene. Yo estoy cansado de que en el infierno se rían de mí. Yo quiero rendirme, Jenny. Yo creo que ya es hora de volver a casa. Voy a pensar. Siento en mi corazón que aquí hay gente que conoce del Señor, pero que no conocen a Cristo. Aquí hay gente que están en un desierto espiritual y necesitan refrescarse con el río de agua viva. Personas que se han encontrado de frente con Jesús y todavía están huyendo del llamado a la puerta de su corazón. ¿Qué estás esperando? ¡Arrepiéntete! Porque Cristo te seguirá esperando. Varón, ríndete al Señor. Él te quiere restaurar. Él lo hizo conmigo y estoy seguro que lo quiere hacer contigo. Sé cuánto lloras. Sé que tu corazón no siente una razón para vivir y oras cada noche pidiendo, hijo mío, perdón. Y lloras sin fe, a solas, y sé que cuentas muy poco conmigo. Yo renuevo tu ser si has de mirarme al verte solo en ti.
después de mí. Señor Jesús. Señor Jesús. Te abro mi corazón. Te abro mi corazón. Y te pido que entres a mi vida. Y te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y único Salvador. Te acepto como mi Señor y único Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Me arrepiento de ellos. Y decido dejarlos atrás. Y decido dejarlos atrás. Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Para la salvación de mi alma. Para la salvación de mi alma. Para que mi nombre esté escrito. Para que mi nombre esté escrito. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona. Ayúdame a ser una nueva persona. Renovada y transformada. Renovada y transformada. Día a día. Día a día. En el conocimiento de tu verdad. En el conocimiento de tu verdad. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenido a casa, hijo. Ya no camines más sin mí. Oh, oh. Hoy siento que las horas se me hacen segundos. Siento que me muero y que se acaba el mundo. Es cierto que he logrado un éxito rotundo, pero por dentro siento que soy un vagabundo. Lo he tenido todo, riquezas y placeres, buscando ser feliz, herido a mil mujeres. He tenido todo lo que un joven quiere, pero mi corazón lentamente se muere y me pregunto, ¿de qué vale el dinero si no puedo comprar? En esta noche yo vengo a ti reconociendo que separado de ti nada puedo hacer. Pide perdón a mis pecados y límpiame con la sangre poderosa de tu Hijo Jesús, el cual yo acepto como mi único y exclusivo Salvador. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame. Ya no están los quites, ya no están. Ya no están los quites, ya no están, ya no están, ya no están. Recibe como de Dios, recibe. Recibe como de Dios. ¡Mira que la poder de Dios! ¡Mira que la poder de Dios! Y aunque duelas, me volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr. Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar. A la iglesia en el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo y a esta vida, por favor.
mírame y hazme ver. Héctor. Tú no sabes cuánto yo le había pedido a Dios por este momento. Y quiero aprovecharlo, Tito, para pedirte perdón si en algo yo te ofendía. Sabes que tú eres mi hermano. No sabía quién era, pero apareció en mi lecho de muerte. Al verlo así me conmovió. Aunque yo no le conocía, sentí que él era diferente, que no era como yo. Vi su rostro desfigurado completamente y la gente que lo acusaba sin parar. Todo se volvió oscuro de repente, como si reinara la maldad. Y fue entonces cuando captó toda mi atención. En ese momento me dediqué a observarlo. Y pude yo notar que sus ojos irradiaban amor, más profundo que aquel dolor que sentíamos los dos. Y me miró, y yo lo vi, y comprendí que era todo lo que yo necesitaba. No pude creer, no pude creer que se fijara en mí, que se fijara en mí. A pesar de su agonía, quería que me salvara. Y no pude contenerme más y grité a viva voz: necesito que tú seas mi dueño. Acuérdate de mí cuando estés allá en tu reino. Acuérdate de mí. Necesito que tú seas.